Primero que nada, muy conforme con la participación de los compañeros y compañeras judiciales de Río Cuarto, con el trabajo de los compañeros de la comisión directiva que han estado toda esta semana de asamblea, están muchos juzgados ya comenzando con el trabajo a código, que es la medida que definió la asamblea extraordinaria. Bueno, en procura de que el Tribunal Superior y el Gobierno entiendan que este régimen salarial que han impuesto en el Poder Judicial desde noviembre del año pasado es muy injusto, no es lo que se supone que tiene que establecerse en un poder como el Poder Judicial, en donde extrañamente a cualquier criterio de justicia social, justicia distributiva, se le da más aumento a los que más ganan y menos aumento a los que menos ganan. Eso lo único que hace es ensanchar la brecha salarial entre los que más y los que menos ganan, aumentar el malestar y la indignación de los compañeros que trabajamos todos los días en los juzgados, que hacemos muchas tareas que los códigos de procedimiento dicen que tienen que hacer los magistrados y los funcionarios, los hacemos de buen grado porque, bueno, nuestra función como empleados judiciales sería hacer eso, pero nos parece que es bastante hipócrita que se sea tan democrático a la hora de repartir el trabajo, o sea, a la hora de repartir el despacho, somos todos iguales, pero a la hora de cobrar los aumentos parece que algunos son más iguales que otros. Esto también quiero aclararlo, no es una pelea en contra de los magistrados y funcionarios. Muchos de ellos nos han, inclusive aquí en Río Cuarto, nos han manifestado su apoyo a nuestro reclamo de que se implante nuevamente la ley de porcentualidad, que significaba que cada categoría tiene un porcentaje de lo que cobra el Tribunal Superior de Justicia, y por lo tanto a cada aumento de los que más ganan corresponde un aumento proporcional de todo el escalafón de empleados y de funcionarios. Entonces, la única forma que tenemos de hacernos escuchar, porque la legislatura el año pasado no nos escuchó, nosotros presentamos un proyecto de ley de remuneraciones que es similar al que tiene Santa Fe desde hace 17 años, Entre Ríos también tiene un sistema similar, hay otras provincias que ya han adoptado este sistema, y en Córdoba parece que estamos viviendo en la época de, no sé, de la monarquía, en donde los jueces tienen derechos, que yo diría que ya son casi privilegios, y los empleados el único derecho que tenemos es a seguir trabajando cada vez con menos sueldo. Y si tomamos solamente los últimos 8 meses, los magistrados y funcionarios obtuvieron un aumento del 34,6% y los empleados de un 21,1%. Pero bueno, nosotros también sabemos que este puede llegar a ser un reclamo largo, no queremos que se nos desgaste, preferimos ir un poquito más despacio, pero ir con todos los compañeros a la vez, porque nos parece que es una lucha que tenemos que dar todos juntos. A nivel de Federación Judicial tenemos un plan de lucha nacional que fue decretado la semana pasada en una reunión donde estuvimos presentes en la ciudad de Salta. Hay una jornada nacional de lucha para el mes de agosto, hay un paro nacional para el mes de septiembre y hay una movilización a Buenos Aires para el mes de octubre,